en el video del día de hoy. Alexi, Mero, Pamis, Garacito y Jammerito. Pasaremos una vida en Minecraft, donde comenzaremos siendo unos bebés bonitos, tontitos y adorables. Después seremos unos adolescentes, luego adultos y por último, pues moriremos. Tendremos que realizar actividades como ir a la guardería, visitar el cine y hasta casarnos. Ya te lo sabes, ranita, no olvides dejar tu grandioso like, suscríbete para llegar pronto al 500,000 de suscriptores y comenta patata. Ahora sí, comencemos. ¿Qué? ¿Oh? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué? ¿Por qué soy un niño? ¡Estoy chiquito! ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Qué? ¿Estás? ¿Qué? ¡Tú también estás chiquito, Galancito! ¿Y tú? ¿Por qué? Ay, tengo una hermosa casita, mira qué bonita. ¡Tú, Mero! ¡Mero! ¡Mero! ¡Gable! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Y volví! ¡Volví otra vez! ¿Por qué estás chiquito? ¡Estoy a Gugu Gaga! ¿Por qué? ¡Ay, déjenme acercar todo ruido! ¿Qué está ayuda, pasando? ¡Ayuda! ¡Oye! ¡Ayuda, ayuda! ¡Alexi, que estamos chiquitos! ¡Estamos todos chiquitos! ¡Oh, what! ¿Dónde íbamos? ¡1.50 metros! ¡No! Yo les dije que no teníamos que acercarnos a ese bloque. Mira, ahorita somos chiquitos. Aunque tenemos unas buenas casas, ¿eh? Ahorita tenemos un mejor donde vivir y todo eso. ¡Yo por fin dejé de vivir en el puente! ¡Sí! Mira, ahora estás viviendo en el cielo. Esto era lo que... ¡Ahora tenemos un bonito vecindario! Está muy bonito el vecindario, ¿verdad? Oiga, ¿y ese cintro? ¿Están viendo? ¡Hay un bloque ahí! ¡Miren, hay un bloque! El momento de llegar al centro, pero tenemos que agarrar arbolitos aquí. Hay que conseguir. ¡Rompa la casa de Capley! ¡No! ¡Mi casa no la rompa! ¡No la rompa! Oye, no rompa mi casa, asqueroso. Que hay bloques aquí, hay árboles acá. Mira, que hay un árbol súper gigante. Yo creo que ya se llega. ¡Uy! Pero, hermano, hay que construir completamente porque a las chicas hay que darle un buen paso. Todo caballero. ¿Qué pasó? Se murió Galaxito. ¿Cómo que se cayeron? Bueno, eso vuelven a nacer. A ver este bloque. ¡Oh! Miren, tienen es que tiene una forma peculiar. Tiene aquí como dos personas y un corazón y una casa. Pero yo creo que lo mejor es irnos y dejarlo aquí porque debe ser muy peligroso. Bueno, es parecido al bloque que vimos aquella vez, pero que no es verdad. Es no manden al mundo real. O sea, si ya sí, no, ya no quiero ser un bebé. A ver. A ver, rómpelo, Alexi, rómpelo. Tú eres el de... Rómpelo. Yo te ayudo a romperlo. Yo quería romper. ¡Rómpalo! ¡Ay, qué fuerte está! Ahí está. Familia en camino, dale la bienvenida a tus padres. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Por qué tengo papá? ¿Tengo papá? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Papá? Hermano, no veo nada. ¿Dónde están mis padres? Este es mi secreto, Capley. Yo nunca tuve papá. Yo tampoco, pero por si tendré uno. ¿Cómo así, Alexi? No, yo no quiero. Yo sí tengo padres, pero pues ya volvimos a este mundo y ahorita pues no tengo. ¿Será que van a volver ellos? ¿Van a venir? Mis padres, los quiero ver, hermano, los quiero ver. Sí, ya les escribo un correo para que vengan con tu regalo. Hay un vehículo ahí. ¿Qué? ¿Amazon? ¡El cartero! ¿Pero qué está haciendo? ¡Repartido! ¿Qué está haciendo? ¡Hermano! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Mamá y papá? ¿Son mis padres? ¿Qué? Oye, Capley, espera. ¿Sabes qué, viejo? Saliste igualito a tu papá. ¡Hermano, no! ¡Pero no me digas eso! ¡Pero mi padre no es así! ¿Por qué tiene esa cara como depresivo? ¡No me gusta! ¡Es súper raro! ¡Me extrañaba mucho, Capley! ¡A ustedes también les extrañaba! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Papá, papá! ¡Hermano, yo pensaba! ¡Que mi papá ya no iba a volver! Yo pensaba que mi padre era rarito, pero el de Mero... El de Mero literalmente es una abeja. El de Mero es un abejorro. ¿Qué pedo? ¿Te parece a mí? Es igualito. No. Es igualito. Oigan, ¿no creen que era mejor estar sin papás? Porque está bien. ¡Mis padres! ¡Vamos a ver los padres de la leche! ¡A Leche! ¡Oye, sí, un furro! Espera, hermano, este parece el papá de Emi. Creo que se ha adoptado. Hermano, eres adoptado. No, y esa es tu madre. Tu madre es azul. Ninguno de los dos es blanco. Azules. Ah, bueno, le sacaste los ojitos. Bueno, los ojitos no son verdes. Pero el cuerpo sí azul. Alexi, tu mamá es emo. Está bien. A ver, ¿y a Pamis? ¡A Pamis! ¡Vamos, los padres de Pamis! Han de ser unos reyes hermosos. Yo creo. ¡Oh! Son como reyes. Mira, y este. La familia real. No se vale, los papás de Pamis son guapos. Ellos tienen dinero. Creo que son los únicos guapos que hay, No sé, aunque falta ver los de Galaxito.
Los míos van a ser hermosos. Si yo salí a mis padres, voy a estar bien, estoy precioso. Yo creo que se perdieron en el camino. A ver, aquí está. ¡Mira, mamá, wow, y Galacito! ¡Mamá! ¿Por qué es morena mi mamá? ¡Bien fashion! Pero tú le sacaste más como la piel de tu padre. Bueno, no. Te falta broncearte, hermano. ¿Pareces a tu papá? ¡Por fin tengo un papá! Hermano, te extrañé mucho. ¡Es tu padre! ¡Es muy idéntico! Creo que Galactito era hijo del cartero. Ah, oye, sí, ¿no? Era igual. No, se parece más a... No se parece nada. Mira, y se va, y se va. Y se va, y se... ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Acabaste de ver eso! ¡Se murió! ¡Dime, Pamis! Estoy preocupada por tu papá, míralo. ¿Qué pasó? Se está asomando para acá, no, y sigue con cara de angustia. Hermano, papá, papá. Bueno, yo voy a saludar a mis padres, ustedes saludan a los suyos. Yo voy a... Ay, míralo. Papá, salvarnos quiero comentarte muchas cosas. Aquí el sucio ese, allá ese blanquito, el Alexis, sí, ese, siempre dañando las cosas. Y mira, estamos acá, atrapados. Ajá. No me hablas, un poco callado. ¿Qué hago, no muchacho? ¡No te quiere! ¡Admítelo! ¡No me quiere! ¡No me quiere! Pero mi madre. Yo también sí te abandonaría si fueras mi hijo. ¡Qué bien hermoso! Yo creo que está triste porque ya supo que tenía un hijo. ¡No! ¡Quiero ver! ¡Quiero entrar un momento otro a mi casa! Más. ¡Hermano! ¡Mi casa está súper genial! ¡Tengo una Play 5! ¡Y tengo! ¡Hijo, Play 5! Cuando quieran los invito. Sí, que le vamos a jugar aquí. No me invité ya solo. GTA 6, aunque no ha salido, pero vamos. Dale, hermano. Así. ¡Y te voy ganando! ¡Y te he ganado! ¡Te gané la pelea! ¡Increíble! ¡Te lo dije! ¡No, Alex! ¡Qué trampa! Es que te metiste con el rey del Street Fight. Hermana, me diste el control malo. ¿Cómo que control malo? Si sí servía. ¡Y este! ¡Deja de romper mi casa! No han pagado la renta, así que me enviaron a desvalijar su casa. Además, no me invitaste a jugar a la Play. ¿Y tú desde cuándo eres? ¿Y tú desde cuándo eres el que cobra la renta, hermano? Hay que pillar chambas de jovencito. No, hermano, a mí me haces el favor y me reconstruye la casa. Mira, toma, te doy los bloques. Me pagas, la reconstruyes. No. Me la reconstruyes. Ahí está, ya sé cuál va a ser el pago. Mira, una Play nueva. ¡No! ¡Esa no! ¡Esa no la toques! ¡Esa! ¡Ese es mi tesoro! ¡Ese es mi precioso! ¡Ahí está! ¡No! ¡Me la robó! ¡Me robó el asqueroso! ¡Qué asco! ¡Es por el mismo dinero! Bro, voy a vengarme muy pronto, Alexis, asqueroso. Ese asqueroso me robó mi Play. Ahora, ¿con qué me voy a traer? Con solo mi caballito. No tengo más que mi caballito. Y esta sopa no acaba de cocinar. ¿Qué está haciendo mi madre? Hermano, hora de dormir. ¡Hora de dormir! Sí, bueno, chicos, sí. Es momento de irnos a mimir. Así que nos vemos el día de mañana. Oigan, ya no me hables, ya no tienes Play 5. Me anda de la pipí, ¿dónde puedo orinar? En tu casa, pues, ¿en dónde más? ¡Tú tienes casa! ¡Vete para tu casa! ¿Cómo que en tu casa? Bueno, muchacho, yo usé el árbol de allá. ¿Cómo? ¿Y la casa de cada Play? Bro, no, en mi casa no se orina, en mi casa no. Ay, perdón. Bueno, yo voy a ir a descansar, nos vemos mañana, muchachos. Y voy a irme a la camita. Así tal cual. ¿Criminales sueltos? ¿Están atacando? ¿Cómo? ¿Han soltado criminales? No, yo voy a tapar. Es que la Lessi me dañó la casa. Papá, ayúdame a construir. Que nos dañaron la casita. No, ¿cómo que hay criminales? ¡Hay criminales! ¡Ay, muchachos! ¡Gente! ¡Están ahí! A ver, ayúdame, papá, por favor. Ok, ¡No! ¡Van a saltar mi casa! ¡Hermano! ¡Ayuda! ¡Hermano, hay un criminal! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Por qué no puedo salir? ¡Ay! ¡No! ¡Se metió un criminal! ¡Ayuda! ¡Gente, por favor! ¡Ayúdame! ¡Hay un criminal aquí! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Por favor, tenemos que derrotar a estos criminales! ¡Tenemos que derrotarlos! Aquí, ok, sáquese. Ay, no, Mero, agárrame la mano, haz algo, tú protégeme. ¿Quiénes son esas personas? Estaba en mi quinto sueño, ¿qué pasó? Pues que no, es que se soltaron los criminales. No, yo me voy para mi casita, vengan a mi casita. Hola. ¿Qué? ¡Entren al refugio! ¡Entren! ¡Corran! Hay que sobrevivir a estos criminales, no podemos hacer nada. Si no, de pronto va y nos roben y nos manden a la cárcel. ¡Muchachos, se llevaron a mi papá! ¿Cómo? No sé por qué le dieron una máscara y se fue con ellos. ¡Pero se lo llevaron! ¡Hermano, no! ¡Pobrecito! ¿Y tú? ¿Cómo que pobrecito? ¡No me dañaste la casa y casi se me meten esos criminales! Ah, tranquilo, también hago el servicio de chalán. Ya, eso me gusta. ¿Lo arreglé yo? Mira, aquí también tengo una remodelación de que ser. Aquí nuevo techo. ¡Uy, un televisor! Aquí nuevo. ¡Ey! ¡Mire, señor! ¡Pero no me robe las cosas! No, pero. ¡Está fuerte la delincuencia! ¡No! ¡Ay, mía! ¡Ay, me van a atacar! ¡Me
Pip, calmaos, calmaos, gente. Hay que sobrevivir, esto hay que hacerle como en el NAF, como así como vino en el NAF. Hay que sobrevivir a las 6 de la mañana. Ya está saliendo el solecito. Hay que aguantarles tantito que hay que sobrevivir hasta que ya llegue la Guardia Civil. Exacto, exacto, ya tantito. ¡Ay, mis padres están afuera! ¡Espero no le pase nada! ¡Ay, yo no quiero perder mi vida! ¿Dónde están los Avengers cuando se les necesita? ¡Tu papá se va a poner más triste! ¡No! No, pues mi papá va a estar feliz. Él se va a ganar de esto. ¡No, hermano! ¡Va a robar! ¡Se convirtió en criminal! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Tengo miedo, Alex! ¡Tengo miedo! ¡¿Qué?! ¡Se lo metieron! 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 ¡Al centro! ¡Al centro, chicos! ¡Al centro! ¡Al centro, muchachos! ¡Pamis! ¡Ahí voy! ¡Pamis, rápido, Pamis! ¡Este país está terrible! ¡Vale, vale! ¡Qué fea situación! Oigan, me ofrecieron dinero si me iba con ellos, ¿me voy? No, Alexi, no te vayas con ellos. Tú tienes que ser siempre fiel a nosotros, a nuestros panitas. Sí, sí, tú te quedas aquí. Yo le soy fiel a tu Play 5. ¡Toma, muchacho! ¡Oye! ¡No! ¡Oye, oye, mi Play! ¡Mi Play! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pasa, mía, la quedo yo. Me la robo. Oigan, ya está saliendo el sol. Está saliendo el sol. Ya deberían de llegar la policía o verse, o irse en esa gente. Ay, ya, no, cálmate, Capla, estás muy nervioso. Tranquilo, claro, respira. Estoy nervioso porque mi padre. Ay, no me peguen. Ay, menos mal, ya tengo mi Play 5, mi TV. Tengo que cuidarlo de. ¿Qué hueles, Pamis? ¿Qué hueles? ¡Hueles a caca! ¡Bueno! ¡Me pisaste a caca, pinche asqueroso! ¡Oigan, si yo no fue! Hermano, pero no lo tiren. ¡Oigan! ¡Desaparecieron los malhechores! ¡Desaparecieron! ¡Qué bien! Madre, tenga cuidado. Acá hay un amigo mío que me está robando las cosas. Y no quiero perder más mi Play 5 y mis cositas. Estos son míos. ¿Qué pasó, Mero? No te preocupes, yo me hago cargo de esto. Eso está bien, eso. Tú cuídalo, tú cuídalo. Alexi, ¡deja de robar mi Play 5, por favor! No. ¡Ya! Bueno, ya. Bueno, ya no te la robo. ¡Hermano! ¡Está luego! ¡Ah! ¡Sí, ya me voy, ya me voy! Ok, a ver, mis pares de zapatos, me sobran esto. Ok, se lo voy a regalar a alguien. Oye, chicos, ¿por qué están en mi casa? ¿Por qué no se van de mi casa? ¿Qué les trae de mi casa? ¿Qué me la invaden? Tu casa está bien padre, es que tú sí tienes cosas. Voy a acusar a mi padre. ¿Tienes una Play 5? ¿Tienes una Play 5? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hemos crecido! ¡Somos niños! ¡Llegó Santa Claus! ¡Todos crecimos! Hermano, tú sigue todo enanito, hermano. ¡Es un nene! ¿Qué pedo? Hermano, te metes en el pelo. What the fuck? ¿Has visto? Es que me falta colágeno. ¡Chicos! ¿Qué pasó? ¿Qué está? ¡Miren! ¡Miren lo que hay aquí! ¡Ay, qué! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es el diablo! ¡Hermano, es un ritual! Yo creo que... ¡Es un portal! ¡Vamos a hacer! ¡Es un portal! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no es un portal. ¿Qué será esto? ¿Qué es esta estructura? ¡Es una guardería! ¡No va para la guardería! ¡Oye, Alexi! ¡El kinder! ¡Sí! ¡Es el kinder! Hay que enseñarle a la Alexi. ¡Ah, a los números, la letra y todo eso! ¡Así que vamos a ello! ¿Qué es esto? ¿What? Hermano, ¿por qué salió un mito? ¿De verdad? ¡Y mira! ¡Estamos ahora en la guardería! ¡Alexi! ¡Pero reacción! ¿Estás triste? ¡Estoy castigado! No, entrale, muchachos. Mira, hemos estado en la guardería. Mira qué bonito. Mira aquí, hay creeper, hay oritos. Y hay dulces, hay de todo. Hace una piscina. Hermano, no, así no se cabalga el caballo. Tienes que subirte encima, que no? Así, mira. Así encima, se cabalga, ¿no? Exactamente. Okay. Me fui un ratito a visitar a mis primos de la costa. Mira, hay tamborcitos, hay una piscina. Aquí me ducho. Sí. ¡Oye, esto no es mi casa! ¿Cómo? ¿Qué es esto de aquí? ¡Mira, hay otro bloque! ¡Apareció un bloque! Mírame, hay un bloque de caramelitos. Tres en realidad. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Están jugando a las recuelas. Yo voy a dañar este bloque. De pronto sea algo. No van a dar dulces, caramelos. ¡No, no, no! ¡Ahí está!
Pero dañaron el suelo. Pura dulce, busca los dulces escondidos. ¿Cómo? ¡Me apareció un contador! ¿Qué es esto? Busca los dulces escondidos. A ver, a ver, ¿cuáles son los dulces? ¿Cuáles son los dulces? ¿Son estos? A ver, ¿rompemos? ¿Son estos de ahí? ¡Sí! ¡Son estos! ¡Son estos! Vale, me los voy a conseguir todo yo. Aquí agarro yo esto, tengo dos. ¡Yo no te quiero dulces! Tengo aquí tres. Espérate. La pizza no cuenta como dulce, ¿verdad? ¿Qué? Eso no cuenta como dulce, son dulces. ¡No comida! Vale, tengo cuatro. Tengo en los cajones. ¡En los cajones hay cuatro! ¡Todavía no consigo ninguno! ¡Hermano, los cajones! ¡En los cajones! ¡Busquen en los cajones! Aquí más dulce. Vale, tengo 4, 4, 8. No, tengo un montón. A ver, aquí en estos cajoncitos. ¡Aquí hay más! A ver, acá hay como unas cacas. ¡Hay unas cacas en el suelo grises! ¡Ahí también hay! Vale, me la... Mero, ya me los robé. Ya me los llevé todo. Dudosa procedencia, no los pilles. ¿Cómo que dudosa procedencia? Ay, gracias, ahora son míos. ¡No, no! ¡Hermano! Bueno, te doy un hito para que no te quedes sin dulces. Vale, me estoy apapachando, me siento como que podría engordecer. Ay, yo... ¡Sí me engordé! ¡Estoy todo gordito! ¡Estaba todo pachachito! ¡Alexi! ¡Mira, hermano! ¡El Alexi está más gordo de todos! ¡Ya crecí, por fin! ¡Y me quedan muchos dulces! ¡Crisis, mira para los lados! Hermano, ese, mira, compara las barriguitas. Es que la Alexi se panchó más, mira, está todo panchón. A mí sí me dan de comer. Oigan, pero todavía todavía siguen los dulces escondidos. Yo creo que todavía queda más dulce, hay que buscarlos. A ver, ya me los comí, ni los busquen. Muy despacito. ¿No hay más escondidos, en serio? Ya los terminé yo. Me la robé todo yo. Hermano, no puede ser. Si sí, se acabaron. ¡No! ¡Se nos acabó la leche! A ver, vamos a hacer recuento. Me hice 4, 8. Ah, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tengo como 100 y algo. ¡Pinto! ¡Ciento y algo! Yo tengo. Hermano, yo me hice 18. No puede ser. Yo solo tengo 6. Alexi ha ganado. No puede ser. Qué asco, qué asco. Este sucio, mi brazo. Alexi, te tenemos que llevar a veterinario porque en serio así te empachaste, Hermano, estoy bien hiperactivo. Y mira, nada más de hacer 5 sentadillas voy a bajar toda esta grasa. Hermano, es que está todo gordito, qué bonito. ¡Ya! ¿Ves? ¡Adelgazó! ¡Nosotros seguimos gorditos! ¡Hora de pintar! ¡Demuestra tu talento! ¡Ok! ¡Ni modo! ¡Tocó ir a pintar! ¡Oye! ¡Pero no se vayan a romper las sillas! ¡Estamos bien novecines! ¡Es verdad! ¡Pues no sé! ¡O sea, no importa! ¡No importa si lo dañan! ¡Vamos a romper la silla! Esto no es de nosotros, esto ya es cuestión de la maestra y todo eso. A ver, vamos a pintar alguito aquí para nuestra madre. ¿Qué podemos hacer? Voy a hacerle nomás un corazoncito. ¿Es para mi mamá? Es para el ser que tú quieras. Hasta para ti. Yo voy a hacer un corazoncito y bueno, y así le demuestro amorcito a mi madre. Vale, ya hice mi corazoncito y voy a hacerme yo aquí. Voy a hacerme aquí todo chiquitito. Y voy a hacer a mis padres. Voy a hacer aquí a mamá y a papá, aunque no se distinga mucho. Bueno, esa es mamá y ya hice a mi padre. No, triste, si no, no. No se vale. ¿Cómo no? A ver, bueno, mi padre triste, ¿verdad? Voy a hacerle aquí lagrimitas. Está deprimido. Le hago lagrimitas. Ahí está la lagrimita. Hermano, mi dibujo es un poco abstracto, pero bueno, espero lo entienda mi madre y mi padre. Y bueno, así ha quedado. Bueno, mi arte está rarito, pero yo sé que mis padres lo van a entender. Así ha quedado. Está perfecto, pipampun. Hermano, acabé. Hermano, ¿qué son esos dibujos? A ver, vamos a pasar a ver los dibujos de cada uno. Comenzamos con Mero. ¡Oh, qué bonito! ¡Una orejita gordita! ¡Tiron una A! ¡Una telepilla! A ver, quita ese señor, Alexi. Este corazón es de todo el amor que tenemos para nuestras familias nuevas, que ya no somos unos niños huérfanos. Así que hay que celebrarlo. ¿Cómo se llama? Mira, te dieron una calificación. ¿Qué le dieron? Le dieron una F. Una F. ¡Pamis! Se sacó una F. Pero ahorita va el mejorísimo y el esplendoso dibujo mío. Mira, qué abstracto, qué divino. Es mejor que la Mona Lisa. Le da derecha es un limón, ¿no? ¡Hermano! F. ¿Quién está haciendo? ¿Quién me lo rayó? ¡Por eso vi esa cámara!
tomaron. No, hermano, me la sacaron a la calificación por eso. ¡No, me dieron una F! ¡Por tu culpa, Leslie! ¡De feo, de feo! ¿Lo que hice? ¿Te distraje? ¿Y esto qué es, hermano? ¿Has visto? O sea, ¿eso te inspira? Sexy, guapo, hermoso. Está espectacular. Hermano, ¡soy yo! ¿Cómo que una A para eso? Para... No. ¡Gracias! No. ¡Sí! Te dieron una F, hermano. Te dieron una F. Alex y Da Vinci, ¿qué? Te dieron una F. Sí. Yo me la robé. No. Okay, una A de A la madre, qué guapo. Esa es la representación grecorromana de la pelea del siglo. Porque la batalla ya ha empezado. ¡Qué pelea del siglo! ¡Hermano! ¡Ese es el dibujo más feo que he visto! ¿Qué? ¿Supreme? ¿Qué le pusieron? ¡Super F! ¡No! ¡Super F! ¡Ni modo! Bueno, ya... sonó el timbre. Bueno, ya nos vamos para casita. Vamos a mostrarle los dibujitos a nuestro padre. Yo me lo llevo aquí, me lo robo y me lo llevo a mostrarle a mi papi. Y así me percibo. Va, ok, regresamos. ¡Uy! De escuelita, yeah. De guardería. Y bueno, Alex, ¿qué has aprendido el día de hoy? ¡Qué flojera! ¿Qué has aprendido? Dime. Aprendí. Aprendí que hay que hacer trampa en los exámenes para poder pasar de cursos. ¿Cómo que trampas? No, las trampas son mal. Balancito. Deja el bullying, asqueroso. Deja el bullying. Bueno, dile a buscar los dibujitos a mami y a papi. Mira, mami. Mira, papi. Aquí está mi nota. Una grandiosa A. Para nada se la robé a Alexis. Bueno, ahí está. Ok. Eso. Y por aquí voy a poner mi dibujardo. Es que está bien bonito. Está bien genial. Bien especial. ¡Me dieron un teléfono nuevo! ¡No! ¡Increíble! ¡Teléfono último modelo! ¡No! ¡Está increíble! ¡Me encanta! ¡Para mí buenas calificaciones! ¡Ay, sí! ¡Lo tengo que enseñar a mis amigos! ¡Y! ¿Qué es esto? ¡Yo estoy adolescente! ¡Estoy más grande! ¡Estoy gigantón! A ver, chicos, ¿será que ellos también crecieron? Chicos, Galancito, Alexi. Muchachos, tremendos que me cargo. ¿Qué pedo? ¡Hola, Capley! Hermano, ¿qué? ¿Qué me pasó en los brazos? Pues me llegó la pubertad y mira, soy más grande. Hermano, eres una cosa homófoba. Que... Le llegó la pubertad, mi adiós. Soy bien mamadísimo, hermano, ¿qué dicen? Te falta colágeno, hermano. Te falta ilusión de Scott. Nada más un poquito en las patas, pero mira, estoy bien mamado y me entregaron el nuevo Xiaomi. ¿Qué es eso? Eso es un bolillo, eso no es Xiaomi, ¿qué dice? Mira, nosotros tenemos el iPhone último. Mira, qué guapo. Tú no tienes nada. ¿Y dónde consigo uno de esos? Está bien bonito mi teléfono. Tú tienes que conseguirlo haciendo buenas calificaciones, buenas notas a tus padres. Como tú no tienes. Pero si yo saqué pura A. Pura F. Pura F. Y por eso te dieron solamente esteroides. No. Pobrecito. ¿Qué? Ay, chicos. Déjalo al nene. ¿Están viendo eso? Aquí está. ¿Ah? Va a aparecer otra cosa ahí. Mire, y esto es como jueguito. Es como jueguito. ¿Qué es esto? ¡Que venga! ¡Qué bonito! ¡Hace el baile de invocación! ¡Por la leche con sus manotas y bailando! Es que no, vamos a sacrificio. ¡Sacrificio! Bueno, me sacrifico, dame unas patotas. ¿Y ahora esto? ¡What? ¡Un cinema! ¡Cinema! Vamos para cine, hermano. Vamos a ver nuestra peli. Como ya somos adolescentes, pues podemos ir solitos. ¡Qué aburrido! Oigan, pero no van a dejar entrar a Alexis. ¿No lo dejamos o qué? Pero si yo estoy mamado. Es categoriza como niños. Igual hay películas de niños. Ahí nos llevamos para allá, para un lado. Nosotros vemos una de terror. En cuanto quieran enfrentarse estos músculos, ya no me consideran un niño. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, hemos llegado y... ¡Mira qué grande está el cine! ¡Está súper genial! ¡Qué perrito! ¡Qué feliz hay! ¡Qué película hay para ver! Mira, hay Messi, Chim, Chems y Arepa. ¿Arepa? ¡Yo quiero ver esa! ¡No! ¡No hay presupuesto para Arepa! ¡Ay, toca Messi! Yo quiero ver la de Messi. Como yo voy a invitar, pues vamos a ver. Como le dicen en España, sí. La pulga. No tiene la del bicho. Ahora, me gusta el bicho. Ahora tenemos que presionar este botón. Quita ese señor aquí hasta que nos den nuestros tiquetes. Dice Messi Sala 2. Ahí. Ok. Su tiquete. Ay, genial. Vale. ¿Dónde está la sala? Ok. Ya tenemos nuestros tiquetes. Mira, acá. Vamos a comprar. ¿Qué hay? ¿Qué ofrecen? Dicen que solo hay hamburguesas. Yo no traje dinero. ¿Me invitas? Yo invito. ¡Sí! Pues mira, quiero pagar con un triple carne. ¿Qué?
Solamente hay hamburguesa, bro, y pago con un móvil. Por eso la hamburguesa va por Ultra Mac Combo con cuatro carnes. Solo tiene una carne. Sí. Pues que se le sume la cuenta, ella luego mi amigo Capri lo paga. Gracias. Bueno, ok, vale, para. Tenemos que presionar aquí para que nos den nuestro pedido. Aquí. Y un juguito de melón. Aquí está. Ok, ya. Tenemos hamburguesa y juguito de melón. Con esto. Espérate, yo creo que pasamos. Falto yo. Espérate, falto yo. Déjame, pido. Dame un doble triple en balsa decorado de lujo 4x4 estilo animal y jarro. ¡Solo hay hamburguesa que te estoy pidiendo! ¡Ah! Recibe tu hamburguesa y vámonos. Dame una hamburguesa, güey. Ok, vale. Y dice que es en la sala 2. Ok, aquí está la sala. Aquí está la sala 2. Venga, chicos, vamos a ver la película del mes. De la pulguita, hermano, que sabe. Yo quería ver la de arepa. Hermano, mira, ya va a comenzar. Piensos atentos. Está que comienza la película. Nos sentamos todos. En primera fila. Ok. Yo aquí. Primera fila es aquí. La primera fila se ve bien feo. Ya estamos a. No me toques la mano, Carly. ¿Cómo? ¿Qué pedo? ¿Y eso sí nos qué? ¿La película o qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué no empieza? ¡La película que empiece, por favor! ¡No empieza! ¡Oigan, mi amigo Capley pagó por todo! ¡Yo pagué por todo esto! ¡No empieza! ¡Hermano! ¡Hay pinches atrás! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡What the fuck! ¡Y esto! ¡Hermano, Alexi! ¡What the fuck! ¡Hermano, encárgate, Alexi, encárgate! ¿Puedes traer sus fierros? Yo no tengo fierro, hermano. Ok. Ahora te faltan esos. Me tienes que invitar a 5 McFurry después de eso. Quedan tres. Me quedan sin balas. Pami tiene espada. Vamos. Vamos a rotarlos. Toma, sucio. Ataquen. Oye, ¿desde cuándo el cine tiene estos bichos, hermano? ¿Son efectos especiales o qué fue? Es la experiencia 5D. Sí, ahora sí. Increíble. ¿Qué esperabas en los cines Latinoamérica? Vale, ahí está. Falta este. Antes había ratas y ahora hay estos monstruos. Es el último que falta, ya está. ¡Vamos! ¡Vengo! Ahora sí podemos ver al bicho. ¡Vemos al bicho! A ver. No es el bicho, es la pulga. Ah, es verdad, la pulguita. Vamos a ver la película. Oye, pero ¿le vamos a ver la espalda a toda la película? No, ustedes están arriba. Aquí se ve sabrosito. No, Capley, ya se acabó la película. Hermano, ¿cómo que ya se acabó? O sea que estos son los comerciales. ¡No! ¡Vamos a quejarnos! ¡Voy a quejarme! ¡Voy a noquear a esa gente! ¡No mintieron! ¡No me gustó este cine! ¡Demandado! ¡Vamos a ponerle una estrellita y una reseña! ¡Está mejor el libro! Sí, eso no me encantó. Me la pasé mejor matando monstruos que en la película. No, sí, voy a cerrar claro. Este cine. Aparte, me quitaron un chingo de dinero. Me quedó como $100, hermano, por esa película. Es verdad, pero la hamburguesa está bien buena. Gracias, sí. Bueno, luego le dejo el recibo ahí comida. Que les voy a cobrar, ¿ok? ¿Cuál recibo? Sí, un recibo. Si nos invitaste. Un recibo. Sí, era gratis. Voy a quejarme con mi madre. ¡Madre! Fíjate que fuimos a ver una peli y no. Nos estafaron, cabrón, mira. Sí, madre, hay que, sí, así como dices tú, hay que demandarlos y todo eso. Sí, yo te acompaño. ¿Cómo? ¡Ya soy adulto! ¡Ya soy adulto! Oye, mi adolescencia no duró mucho y... ¿Qué pedo, chicos? ¿Qué? ¿Ustedes ya también crecieron? ¡Ya son somos gigantes! ¡Adultos! ¡Así es, ya crecimos! ¡Hermano! ¡Alexi, por fin creciste, hermano! Para que veas, hermano, lo bueno es así esperar. Por fin. Alexi está mamadísimo. Está todo fino. Estoy mamadísimo y bien papi. ¿A poco sí, mi tío? Oye, está. Ay, ahora sí podemos vivir solos y hacer una vida solos. O sea, ya no podemos depender de nuestros padres ni nada de eso. Podemos hacer lo que. No, yo seguiré viviendo con mi mamá. Mamá, ya está la comida. Hermano, no. Ya puedo volver a mis padres. Hermano, ¿cómo vas a vivir con tus padres y ya tienes que ser una vida independiente? Pues sí, pues. No, pues es que mi mamá hace una casela bien rica, mamá. Y luego me cuentas un cuento para dormir. Alexi, no puedes. Ya no puedes depender de ellos. Tienes que ser una adulta así responsable tú solito. Saber vivir la vida y la chamba. Mamá, ese niño me está haciendo bullying. ¿Cómo que? Hermano, es que no puedo. Chicos. ¿Qué? Hay un carro ahí, ¿qué pedo? Mero, ¿y esa ropa? ¿Qué pasó? Ah, sí, digamos que es una etapa. ¿Cómo que ¡es emo! ¿Cómo que etapa? ¡Se olvidó emo! No, pero ese no es el camino, Mero, ese no es el camino. ¡Creí que fue! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado con el repartidor! ¿Qué está haciendo el repartidor? A ver, ¿qué iba a hacer? ¡Haciendo mi casa, señor! ¡Se está llevando a tus papás! ¡Se está llevando a tus papás! ¿Qué pedo?
¿Ok? Ya entendí, es que ya no... ya ¡Se lo llevó al asilo! Es que ya como somos gigantes, grandes, ya no podemos depender de ellos y bueno, tenemos no, que vivir mamá, solitos. ¡Alessi! ¡Te va a tocar vivir solo! ¡Sin tus padres! ¡Alessi me va a contar un cuento para dormir! Pues nadie, mira, y te heredaron la casa, hermano, o sea, tienes que arreglarla y tenerla bien bonita, así como la tenía tu padre. ¡No puede ser! ¡Chicos! Como mis padres ya no están conmigo ni están viviendo conmigo, ¡fiesta! ¡Fiesta en mi casa! ¡Fiesta en mi casa! Con los dulces del kinder que me robé. Bueno, que teníamos, mira. ¿Tienes eso del kinder, guácala? Sí, tengo todavía eso, mira. Y hamburguesa del cine y el melón. Oigan, pero ¿no van a extrañar a sus papás o qué? ¿Cómo? No. ¿No nos van a extrañar? No, la verdad que no. Ya viví mucho tiempo con ellos. Ya le pusieron la demanda a este cine y pues nada, ¡fiesta en mi casa! Cable, ya estoy cansado, jefe. Ya no quiero trabajar, no quiero cambiar. ¡Cansado! ¡Agotador! Tuvimos una... ¡Dejen dormir! ¡Buena fiesta! ¡Tú quítate de mi cama! ¡Sucia! ¡Está bien rica! ¡Ay, quítese, señora! ¡Quítese! ¡Vamos para afuera! ¡Todos para afuera! ¡Ya se acabó la fiesta! ¡Así, para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera de mi casa! ¡Eso, hermano! ¡Me tengo que ir a chambear! ¡Para afuera, para afuera! ¿Qué? ¡Miren, cambió otra vez ese bloque! ¿Qué? ¿Ahora qué es eso? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Una zona de casa? ¡Va a venir un patrocito, hermita! ¿Qué se casa hoy o qué fue? ¡Y aquí hay un trasteo! ¡Ay, una boda! ¡Hay una boda, mira! ¡Amigos! ¡Campana y todo! ¿Qué te vas a casar? ¿Te vas a casar tú, verdad, Galacito? Uy, a mí me dijeron materiales mis papás. ¿Cómo? Yo vuelvo. ¿Qué materiales? Bueno, ¿y Galacito por qué se fue, hermano? No sé, bro, yo creo que le tiene miedo al amor. Hermano, yo creo que le apenaste. Miren, las sillas están bien cómodas. ¿Cómo? ¡Tú para dormir! ¡Que ya la fiesta acabó! ¡Ya la fiesta acabó! ¡Ya! Entonces, ¿cómo le hacemos para conseguir los anillos? Oye, Alessi, ¿no te quieres casar conmigo? ¿Qué? No, pues está bien pobre. No, no puede ser. ¿Por qué me rechazan? Hola, ya. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese crafteo? ¿Qué te dio? ¿Qué es el anillo? ¿Es anillo? ¿Qué es esto? ¿Un anillo de diamante? ¿Cómo? ¿Por qué estamos casados? ¿Qué? ¿Cómo que casados? ¡No! ¡Yo no quiero esto! ¡Ya no me lo puedo quitar! Hermano, eso es un error. Pero falta el beso. Falta el beso. No, no, guácala, guácala. Esto. Galacito volvió. Esta voy a obligar. Espérense, ese Galacito volvió. ¿Por qué te fuiste corriendo, eh? Cuando te pregunté que se Porque fui a construir este anillo. Oye, ¿ese anillo para quién es? Hoy tengo planeado pedirle matrimonio a Pami. ¿Cómo? ¿Con que el casamiento era con Pami? ¡Vamos! Es una amiga. Así que, ¿what? ¿Te gustaría casarte conmigo? Ahí está. ¿Qué, pero? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué? ¡Me casé con Galacito! ¡Se casó con Galacito! ¡Se le resbaló! ¡Ay, que vivan los novios! Capley, oye, decía hasta que la muerte no se pare, ¿no? Sí, hermano, no. Hermano, pero ni la muerte ni nada te va a separar de Galacito. Ah, mira, ahí viene tu novio, hermano. Espero sea muy feliz en la luna de miel. Pues que sepas que yo no sé hacer nada y tú eres el pasivo. ¿Cómo? O sea que no lo niega ni nada. Ay, qué bonito, qué tierno. Ya, acabemos con esto. Inviten. Me voy a seguir quedando soltera. Hermano, ¿este bloque ya estaba aquí? ¿Este bloque estaba aquí antes? Espera. ¿Qué? ¡Dejar de trabajar! ¿Qué? ¡No! ¡No! Bueno, morimos. Así es mi vida.